Necesito esto más que tú, amigo. ¿Qué demonios hace esto aquí? Archivo número 15. Entrevista con el detective Sebastián Castellanos. Detective, ¿podría hablarme de aquel día en el hospital psiquiátrico Beacon? Ya se lo he contado muchas veces. Repasémoslo una vez más. Más que una entrevista, esto parece un interrogatorio. Por favor, detective. Ese soy yo. Eso fue la terapia que me obligaron a hacer después.
delirio febril, un producto de su imaginación. No fue un sueño. Estaba en la mente de un asesino. Era tan real como lo es usted. Podría ser. Pero, ¿de qué sirve aferrarse a esa versión de la realidad? Quizá si le abrimos los ojos ante esta noción, las cosas le irán mejor. Me estaba analizando. ¿O es que sabía algo que yo desconocía? ¿No puedes dejarme aquí? Beacon, no puedo haber vuelto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso solo eran recuerdos? ¿Qué quieres? Sebastián, ¿estás bien? Tus constantes vitales se han disparado. Te iba a dar un infarto. Vi Beacon. Estaba allí otra vez. ¿Cómo es posible? Este es un STEM totalmente nuevo. No lo sé, pero sí sé lo que vi. Dios, espero que no ocurra otra vez. Esto ya es bastante malo. No quiero tener que revivir el pasado una y otra vez. Este sitio intenta jugar conmigo. No puedo distraerme. Debo encontrar a Lily. ¿Son de Lily?
¡Lily! ¿Estás aquí? ¡Soy papá! ¿Dónde se ha metido? Lily, no pasa nada. Soy yo. Maldición. Vale, calma. ¿Cómo hago para entrar? Es la muñeca de Lily. Ha estado aquí. Necesita ayuda. Alguien la persigue. Debería echar un vistazo por la parte de atrás para ver a dónde da esa ventana. Bueno, Lily, ¿hacia dónde corrías? ¿Ah? ¿Pero qué? Otra señal. Bien, ya voy, cielo. Aguanta. Thank you.
esa cosa otra vez. Intentémoslo de nuevo. Sangre. De hace unos días. Espero que no sea de Lily. Gracias a Dios. Parece que paró aquí para esconderse. Estar en ese almacén. Chica lista. Apuesto a que ahí hay muchos sitios donde esconderse. Mierda.
¡Lily! Venía de arriba. Probablemente se arrastró por aquí. Tengo que pasar. Es una niña valiente e ingeniosa. No le va a pasar nada. Solo tengo que encontrarla.
Otra muñeca. ¿Pero dónde está Lily? Él, el asesino de la cámara y el hijo de perra tiene a mi pequeña. Estaba tan cerca. ¡Maldita sea! Calma, piensa. Tienes que salvarla. No llegan más señales al comunicador. He de encontrar otro camino. No tengo claro que pueda confiar en O'Neill, pero quiere salir de aquí, tanto como yo encontrar a Lily. O'Neill, aquí Sebastián. ¿Me oyes? Sebastián, ¿eres tú? ¿Te cortas? ¡Mierda! Ahora no. Quizás funcione mejor fuera. Ahí estás. ¿Pero dónde está Lily? No puede escapárseme de nuevo. ¡Eh! ¡Tú! ¡La niña! ¿Dónde está? Yeah.
vuelto a perderle. Espero poder contactar con O'Neill esta vez. O'Neill, aquí Sebastián. ¿Sigues vivo? Quiero decir, ¿sigues vivo? Bien. ¿Pudiste localizar el núcleo? No, pero sé quién la tiene. Y tiene poderes como nunca he visto aquí. Pero le perdí la pista. Creo que puedo ayudarte con eso. He captado una frecuencia que no había visto antes. Viene del ayuntamiento. Estupendo. ¿Y dónde está? Levanta la vista. ¿Ves un edificio con una torre con un reloj? Sí. Ahí es. ¿Y cómo demonios se supone que voy a llegar ahí? Es un poco complejo. Vuelve aquí y te lo explicaré. Vale. Me pongo en camino.
Vamos. Oye, Kidman. ¿Qué puedo hacer por ti, Sebastián? Beacon. Mi vida se desmoronaba antes de que llegase a ese lugar. Estar dentro de la cabeza de Rubik así... No soy el mismo desde entonces. Intentaron decirme que estaba todo en mi mente, pero mi mente no podría haber soñado las cosas que vi allí. No necesitas recordármelo, yo también estaba allí. Sí. Tus amigos de Mobius no tenían problema en ponerte en peligro, ¿verdad? Tal vez. Pero de no ser por ti, quizá no habríamos escapado con vida. Hay veces que dudo de si realmente logré escapar. Y ahora estoy en otro STEM. Y yo sigo contigo. Saldremos de aquí con vida, como la última vez. Espero que tengas razón. Has llegado bien. No sé si bien es la palabra adecuada, pero sí, lo conseguí. Ahora, cuéntame cómo llegar al ayuntamiento. Union se creó con una zona de bastidores para que los de Mobius pudiesen observar en secreto a los sujetos de las pruebas. Casi todos estos pasajes siguen lo bastante intactos como para cruzar las fisuras de Union. Pero hay pedazos de la ciudad flotando por el aire. ¿Cómo son estos túneles? Son pasajes, no túneles. Al entrar y salir de ellos, básicamente estás cambiando de fase. Lo llamamos la médula. Existe en una capa separada de lo que ves. Eso no tiene ningún sentido. Por suerte, no hace falta que lo entiendas. Basta con que funcione. Pero es un laberinto. Si te equivocas, podrías acabar en el otro extremo de la ciudad. ¿Dónde está esta médula que me llevará al ayuntamiento? ¿Y a quién se le ocurren estos nombres tan ridículos? Marcaré la ubicación del puerto. Está en el refugio del norte. Parece un ordenador normal, pero no lo es. Te daré la contraseña para activarlo. Una vez dentro, sigue el otro marcador hasta la salida B2. Debería llevarte directo al ayuntamiento. Podrías haberme dicho esto por el comunicador. Quizás, pero no habría podido darte esto. Los corredores siguen intactos, pero el colapso de Union ha dañado la infraestructura. Mi comunicador dice que una fuga de gas bloquea la ruta hasta la salida B2. Nunca saldrías con vida sin esto. Fugas de gas mortal, ¿eh? Gracias por dejar lo peor para el final, O'Neill. Por lo que hemos visto, dudo que eso sea lo peor que encuentres. Eso no ayuda. ¿Algo más que quieras saber antes de irte? Por cierto, ¿cómo sabías que esta señal procedía del tipo que mencioné? Mi comunicador enloqueció cuando intentaste llamar antes. Algo interfería con él, una frecuencia que nunca había visto antes. Y procedía del almacén en que te encontrabas. Justo antes de que llamaras, la señal desapareció y entonces ¡boom! Estaba en el ayuntamiento. Cuando dijiste que ese tipo era poderoso y que le perdiste, bueno, lo lógico era pensar que fuese el origen de la señal. ¿De qué clase de poderes hablamos? Invocó a una de esas cosas. Parecía controlarla. Y luego se teletransportó. Me recuerda a la última vez que estuve en STEM. Pero hicieron pruebas a los que están en Union antes de meterlos en STEM. Es imposible que dejaran entrar a un psicópata. Bueno, yo estoy aquí y no me hicieron pruebas. Pero tú no eres un psicópata. ¿Verdad? ¿Por qué crees que acampó en el ayuntamiento? Quizá tenga que ver con el emisor de estabilidad de campo que colocamos arriba.
Maldita sea, ¿qué es un emisor de estabilidad de campo? Es una máquina que estabiliza la zona de un entorno STEM de forma temporal si esta empieza a desintegrarse. No es tan potente o eficaz como un núcleo, así que solo los usamos para emergencias. No parece que funcione. Ya, cuando llegamos enviamos a Harrison y a un equipo de seguridad para que lo preparara. Espero que estén bien. Quizás deberías venir conmigo. Si consigo encontrar a Lily, podemos salir de aquí todos juntos. Ni hablar. Solo dejaré este refugio para salir de Union o si alguien me saca a la fuerza. ¿Y quién demonios es esta Lily de la que siempre hablas? Lily es mi hija. Ella es el núcleo. No me extraña que te empeñes tanto en encontrarla. Me vendría bien tu ayuda. Te ayudaré en lo que pueda desde aquí, pero no voy a salir. No es más que una cría. Ya, pero apelar a mi lado bueno no es una buena forma de convencerme de nada. Lo siento, pero por ahí no conseguirás nada. Ya, lo he notado.